Hola, una gente, ¿cómo están? Yo soy Marta y ahora vengo con el video del Nautilo 47 o Nautilus 47 o Subtralladora 47, como sea que se llame en tu región. Y como en el video pasado, lo que voy a hacer primero es analizar un poquito el arma, mostrarles cómo funciona y en base a ello elegir los potenciadores que yo creo que serían los mejores para el arma. Vemos que tiene como arma secundaria el rastreador o point sensor y como arma especial la esfera tintera o bowler, como le digan. Esta arma es de la clase de los garabateadores, tintralladoras o splatlings, como les llamen. Vemos que tiene una carga de esta distancia. Déjenme, me acomodo bien. Tiene 1, 2, 3, 4 zonas. Vamos a compararlos con la que es básicamente su competidora, que es la garabateador normal, o pesado, más bien, la Heavy Splatling. Podemos ver que llega más lejos incluso que el Nautilo. Podemos compararlo también con la Hydra, que acaba de salir una nueva ayer también. Vemos que la Hydra llega mucho más lejos aún y dura mucho la carga. Y por último, comparamos con la Mini. Y bueno, ¿por qué no? De una vez comparamos con la Ballpoint, que es la, no sé cómo se llama, ametrallógrafo o algo así en español, no tengo idea. Vemos que esa tiene dos diferentes alcances y podemos comparar. Es el Nautilo. El Nautilo está como en la clase intermedia de las Splatlings. Dispara un poquito más lejos que la Mini y sí se queda considerablemente más corta que la Heavy normal o Heavy decorada o la Heavy del modo historia, que es la que a mí me gusta, que es la plateada. Y pues mucho más lejos, más corta que la Hydra. Lo interesante es que esa falta de alcance lo compensa con esta dinámica que es sumergirte y salir. Lo que te hace que tú cargues tu tiro y te acerques a matar. O sea, ¿qué pasa? De aquí yo no lo alcanzo, pero lo veo que está ahí y ¿qué hago? Me vengo rápidamente y ¡pum! Los acribillo. Entonces, eso es muy interesante porque muchas veces yo que he jugado mucho Heavy, tampoco tanto, pero sí lo he jugado bastante, es que me gustaría poder ser un poco más móvil. Esta es, creo que es la Heavy que te mueves más lento con la carga ya cargada después de la Hydra. Es decir, eres un poco más lento al usarla. Pero lo compensa, como digo, con la movilidad de poder hacer esto. De poder cargar el tiro y moverte. Cuantas veces quieras, te puedes ir cargando el tiro. Y pues sorprender a tus enemigos de cerca. Otra cosa que es interesante en esta arma es que, por ejemplo, digamos que tú cargas un poco el tiro, pero no lo terminas. Se queda almacenado cuanto tú hayas cargado. Lo que hace que tú puedas ir haciendo esto. Y esto, y esto, y esto, y esto, hasta que tengas el tiro completo. Eso a mí personalmente, en lo poco que lo he jugado, me ha alcanzado para poder huir un poco de si alguien me viene persiguiendo, huir, 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 le acerco y ya para entonces ya tengo el tiro cargado. No sé si me estoy explicando bien, pero ¿cómo decir? Dinámica del arma que me parece muy interesante. Que siento que vale la pena que compensa su falta de alcance. Como sub tenemos pues el localizador, que realmente no le doy yo tanto uso, no sé. Tendría que ver un poco más cómo a usar el arma más apropiadamente. Y de especial tenemos la esfera tintera o el bowler. Esta, pues ya saben que pues es una bola que luego boom, explota. Me parece un poco extraño porque estas armas, por lo general, son armas, o sea, me refiero a las Splatlings, son armas que están, por lo general, muy quietas todo el tiempo.
no las ves que anden así en la base enemiga, atacando a todo mundo. Sí, hay gente que lo hace cuando su equipo los apoya bien y son buenos, pero no es lo más común. Por eso en la Heavy, por eso vemos que tienen, siempre han tenido como especiales un poco más pasivos, pues como la lluvia, el rayo, las burbujas. Bueno, en este caso la Ballpoint fue como una esa transición que están queriendo hacer a que las Splatling sean un poquito más agresivas que tiene el Jet. Pero este incluso es la bola, esta te deja exactamente en donde tú quieras llegar. Puede ser la base enemiga o para defensa propia incluso. Pero ese kit, particularmente la bola, me hace pensar que junto con la movilidad de esta arma va a ser una opción viable para Clan Blitz o Asalto al Mega. Ya que ya saben la estrategia de hacerte bola, viajar hasta la canasta enemiga y que tus compañeros te salten. Entonces siento que eso, esta arma va a ser buena para Clan Blitz, por la bola particularmente. Y para gente que sea un poco más agresiva, que se atreva a ser un poquito más agresivos, ¿qué usaría yo personalmente? Yo personalmente usaría supercarrera, carrera acelerada o run speed up. Usaría eso. Usaría... Aquí dependería un poquito más de qué es lo que quiere cada quien. Porque hay gente que le gusta jugar las Splatlings con tinta rastreadora, Thermalink. Por si fallan un tiro, ya los dejan tocados y pueden ver hacia dónde se fue el resto. Yo particularmente no uso Thermalink con las Heavies. Yo preferiría también usar un poquito más de... Yo usaría esto, tal vez, que es nado acelerado con carrera. O incluso podría hacer, usar un poco de ahorro de tinta. No sé, dependería. Tendría que ver bien cómo evoluciona esto. El nado particularmente en las Heavies no lo ves. Pero en esta siento que puede ser un poco más útil por lo de la carga, porque puedes nadar cargando el tiro. Y eso me hace pensar que con nado acelerado podría funcionar un poquito mejor. Y de calzado, bueno, ya hay quienes tienen sus gustos personales. Puede hay gente que también usa ahorro especial o supersalto. Yo a lo mejor usaría algo así. Supersalto con ahorro de tinta y nado. O más carrera. Tengo aquí una pura. A lo mejor usar algo así, o algo así, o incluso algo así. No lo sé, o sea, ya dependería de cada quien. O a lo mejor, mira, podría usar esto. Y en la cabeza podría usar esto. Y llevo todo de carrera y de nado. Que me permitiría nadar rápidamente entre cargas y cargar. Pero la verdad es que no le veo tanto uso al nado. Creo que con una de principal estaría bien. Entonces, a lo mejor un poco de ahorro de tinta, o no lo sé, a lo mejor carga especial si fuera Clan Blitz, para tener rápido la bola. Son ideas que estoy tratando de pensar aquí al momento. Sí, vamos a ver un poco así cómo me va. Voy a llevarme esto, creo que con esto... Quiero intentar a ver cómo va esto. Esta no la he jugado todavía en competitivo. Y lo voy a hacer por primera vez ahora. Vamos a probar un... Sigo en las partidas de Asalto Almeja. Y vamos a ver cómo nos va. Y pues estamos ya aquí en Asalto Almeja, en Ultramarinos Orca, con una fuerza de 1980. Y vamos a ver qué tal nos va. Esperemos que bien. Vamos a ver cómo nos va. Se ve interesante el coaster esto, ¿no? Me imagino. Bueno, ok. Sí, eso es interesante siempre. Y mis compañeros ya están muertos, para variar. Esta arma gasta bastante tinta. ¡Ah! Ok. Por aquí. Efectivamente es... El... Este.
Sí, así se usa el Nautilo. Venga, están todos muertos. Muerto, muerto dos. Bueno, te vas pero bien localizado, mi compa Alec. Esperemos que mi equipo siga funcionando bien. Porque ahora ellos van a tener un balón gratis. Ok. Eso me gusta el Nautilo. Que puedo cargar. Y acercarme un poquito más a la gente. Con un ataque brutal. Porque hace muchísimo daño. ¿Y cómo voy a morir? Sí. Me fui muy a lo loco. Muy. Mira, me está haciendo Squid Bagel muy salty. Qué campeón. Eres un campeón. Es todo un campeón. No, Jar Jar. Qué asco. Jar Jar Binks. Punisher con Quick Respawn. ¿Cómo funciona eso? Ok, aquí vienen. Voy a tratar de cargar mi bolita. ¿Y este de dónde salió? Ah, ya veo. Muerto. Solo queda el rodillo. Muerto. Yo no le voy a hacer Squid Bug porque yo soy una persona madura. Que no hace esas cosas. Acuérdense todos. No maté a nadie. Y me vas cosiendo Squid Bug, el muy salty. Míralo, míralo. Eres un campeón, Alec. Eres un campeón. Ay, fallaste, tú también eres un campeón. A ver. Sigue solo el rodillo, igual. En serio, si vuelvo a matar al rodillo le voy a hacer Squid Bug porque... porque LOL. Jaja, para que le arda. Ok, yo no suelo hacer eso. Pero bueno. Vamos a ganar esto. ¡No! Me quedé a... Ok, ya. Ya gané. Esta fue una buena partida. Y me vengué el rodillo. O sea, ya. Dos. O sea, me la haces una vez, pero dos veces ya no me la haces, ¿ok? Que conste. Diez killcitos ahí, más o menos. Y. A nada de subir a ese plus 8. Y bueno, espero que les haya gustado este análisis. Medio pobre. Y hago lo que puedo. Y nada. Si les gustó, díganme en los comentarios. O qué opinan de la arma. Si les gusta cómo funciona. O les parece interesante. O no les gusta para nada. Déjenme en los comentarios. Y bueno, nos vemos pronto. Bye.